Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Marla Makeup. Hoy voy a hablaros de mis brochas imprescindibles para ojos. En un vídeo anterior os hablé de mis brochas imprescindibles para rostro, que os lo voy a dejar por aquí para que lo veáis si no lo habéis visto ya. Y bueno, como os hablé en el otro vídeo, pues hay unas brochas que siempre, unos pinceles en este caso, que siempre utilizo para maquillar mis ojos. Utilizo muchos, eso sí que es verdad, pero los puedo clasificar como en 6 grupos principales. El primero de ellos y basiquísimo para realizar un buen maquillaje de ojos sería un pincel para aplicar sombra. Un pincel planito, por ejemplo, este de aquí. Este es el 234 de Zoeva y es la maravilla de este pincel. Es así tipo cuadradito, como veis. Tiene un corte redondeado, ligeramente redondeado, y tiene las cerditas pues por aquí un poquito más cortas, un poquito más largas. La verdad es que cuando apoyas el pincel en la sombra, no te pasas, pero coge la cantidad adecuada y después aplicándola a toquecitos realmente lo deposita muy bien. Es un pincel que va fenomenal, es un clon de uno de MAC que ahora mismo no recuerdo, pero yo he tenido otro tipo de pinceles de esos, no tiene por qué ser este, puede ser, hay pinceles de pelo de Marta, de pelo de Pony, de un montón de tipos de pelo, de pincel. Y no sé, este se ha convertido en un básico, de hecho tengo varios porque es que es un básico, los utilizo para aplicar la sombra a toquecitos y son una maravilla. Una vez hemos aplicado la sombra hay que difuminarla porque ya sabéis que en los maquillajes de ojos los cortes no quedan bonitos, se ha de integrar muy bien todos los tonos de sombra que hemos aplicado con nuestra piel. Y bueno, pues un básico sería un pincel de difuminar. Este es el L25 de Sigma, es un pincel también en formita de llama. Podemos coger sombra con la última parte y aplicar y después ir difuminando pues a movimientos circulares. Es un pincel básico también y después pues hay diferentes variaciones de este pincel. Por ejemplo, tenemos este que es el 227 de Zoeva, el Luxe Soft Definer. Es igual, lo único que el otro es más redondito y este es más plano. También va fenomenal para ese tipo de cosas. Luego este también, que es el Beige Shadow Brush de Real Techniques. También es del mismo estilo, también pinzadito por aquí. Y para difuminar también va muy bien. Y por último, otro que bueno, lo he metido en lo de difuminar, aunque realmente lo utilizo un poco para aplicar, difuminar, que sería este de aquí, que es el E70 de Sigma. Tiene un corte biselado bastante flexible y lo utilizo para sobre todo realizar la transición con sombras así color topo o bueno, otro tipo de sombras que utiliza para la transición y también para difuminar un poquito e integrar todo e iluminar el arco del láser. Otro de los pinceles que considero básicos son los pinceles tipo boli porque te dan una mayor precisión a la hora, por ejemplo, si queremos hacer un delineado emborronado, por así decir, un delineado ahumado, pues va muy bien, o para aplicar sombra a ras de pestañas inferiores, para aplicar en el lagrimal, un poquito para marcar la cuenca y luego difuminamos con el de difuminar, sirve un poco para todo. Y este es el E30 de Sigma, quizá es demasiado flexible, pero bueno, me funciona bien. Y otro que descubrí hace poco gracias a Gata, que me lo recomendó, y tenías toda la razón del mundo, de verdad te mando un besito desde aquí, es el 231 Luxe Petit Crease de Zoeva. Es un pincel tipo boli con las cerdas mucho más largas y no sé, está como entre el boli y de difuminar, es una cosita así. Va muy bien, yo a veces pues aplico sombra no en la parte puntiaguda sino en el lateral, por ejemplo, y me sirve para hacer el delineado difuminado ya directamente, para aplicar sombra, la difumino, para aplicar sombra, no sé, es como un 2 en 1. La verdad es que es un pincel que me encanta y ya lo veréis en acción próximamente. Después no podía faltar un pincel de delinear, como estaba hablando de los delineados ahumados o emborronados, pues para realizar un delineado como por ejemplo el que llevo ahora mismo, que es con eyeliner en gel. Me gusta mucho utilizar los pinceles biselados. Este es el 317 de Zoeva, ya veis que me gustan mucho los de Zoeva, creo que tienen una calidad muy buena y va muy bien porque ya con el pincelito puesto así ya te marcas el rabito y después tiras por aquí y lo rellenas. Va perfecto, es firme pero
flexible para aplicar el eyeliner en gel e ir tirando hacia el lagrimal. Y muy otro que quizá no es tan básico, pero que también utilizo muchísimo, con lo cual os lo voy a enseñar, son los pinceles pequeñitos para aplicar sombra. En este caso voy a mostraros estos dos, ¿vale? Este es el 237 Detail Shader de Shader de Zoeva. Es un pincel como el de aplicar sombra, pero mucho más pequeñito. Y entonces este viene muy bien para el lagrimal, también para aplicar sombra a ras de pestañas inferiores, para aplicar sombra en el delineado, un poquito para todo. Y está muy bien. Y luego este también es similar, aunque creo que es un pelín más pequeño incluso, que es el Accent Brush de Real Techniques. Aquí os dejo estas dos opciones. Y ya por último voy a enseñaros unos pinceles que realmente no sabía si meterlos en el vídeo de rostro o meterlos en el vídeo de ojos, porque es una mezcla. Realmente os hablo de los pinceles que yo utilizo para las cejas. Pero bueno, como realmente lo que son las cejas se enmarcan muy bien el maquillaje de los ojos, por eso lo he metido aquí. Antes simplemente me fijaba las cejas y ya está, pero como sí que tengo pelitos bastante separados, lo que sí que hago ahora es rellenarlo con sombra. Tampoco me hago unos grandes un gran maquillaje en las cejas, pero bueno, algo básico. Y para ello utilizo este, que es el E65 de Sigma. Es uno biselado como los que os he enseñado antes, lo único que es muy gordito, entonces no me gusta para realizar el delineado porque me sale un delineado hiper gordo, y lo utilizo pues para rellenar los pelitos de las cejas. Cojo la sombra y pues nada, voy aplicando el producto. Otros de los que tengo para esto son, por ejemplo, este, que es el Brow Line, el 322 de Zoeva, ¿vale? Es muy firme. Y luego este también, que es el Brow Brush de Real Techniques. Lo único que quizá los veo demasiado grandes para aplicar sombra en la ceja, y los utilizo quizá más para realizar delineados con sombra o aplicar sombra a ras de pestañas inferiores. Como veis, es que no, porque esté diseñado para las cejas, no tenéis por qué utilizarlo para las cejas, lo podéis utilizar para lo que queráis. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, os haya servido un poquito, si no sabéis qué tipo de brocha utilizar para cada cosa. Y bueno, aquí os he dejado pues unas opciones que podéis utilizar. Deditos arriba si os ha gustado, podéis suscribiros aquí abajo y os dejo todas las redes sociales. Como siempre, tendréis una entrada directa al blog para tener fotos y más información. Un besito, gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo. ¡Chao! Hoy voy a hablaros de unas herramientas que utilizamos todos a la hora de maquillarnos, y son las brochas. En este caso voy a hablaros de las brochas imprescindibles para mí, las que yo utilizo.